salarios de los obreros no se correspondían con el coste de la vida, los beneficios de los más poderosos no dejaban de crecer. En la política española seguían los cambios. Sube al poder José Canalejas. El 12 de noviembre de 1912 es asesinado por el anarquista Pardiñas. Quieren asaltar el Estado de manera revolucionaria a partir de la muerte del líder democrático liberal Canalejas. ¿Cómo es posible que, habiendo reunión del Consejo de Ministros, no hubiese desplegada caballería, no hubiese desplegado parejas a pie del cuerpo de seguridad? ¿Cuál era el problema? Nunca sabemos si fue un fallo del protocolo o pudo haber también alguna mano negra. Las redes del anarquismo transnacional son unas redes muy opacas, pero muy interesantes. El crimen de Canalejas cambió la historia de España. Esta es la historia de José Canalejas, o cómo el asesinato del presidente evidenció la necesidad de fuertes medidas de seguridad. La Puerta del Sol de principios del siglo XX alberga el Ministerio de Gobernación, hoy Ministerio de Interior. Su antigua sede, en la Real Casa de Correos, estaba a pocos minutos a pie del domicilio del presidente del gobierno. Un paseo por el casco antiguo, que el día 12 de noviembre de 1912 realiza también otro hombre, tan discreto e invisible que ni la escolta del presidente percibe su sombra. Estamos en el reinado de Alfonso XIII, en la etapa de la Restauración en España, pero ya es un momento de crisis del sistema de la Restauración. Después habrá mayor profundización de la crisis, por ejemplo, con el golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23, pero en el 12 hay muchos problemas, España tiene muchos problemas. La Restauración encuentra enemigos desde el primer momento. En primer lugar, los viejos enemigos del sistema liberal oligárquico, como son los republicanos y los carlistas, que van a intentar en ocasiones varios levantamientos armados. Por otra parte, las masas obreras empiezan pues, a militar en partidos de izquierdas revolucionarios, entonces hay un problema obrero, social importante. El movimiento obrero, concretamente el anarquismo, va a iniciar una deriva de carácter violento, la llamada propaganda por el hecho, que va a desembocar en importantes atentados en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades españolas. Por otra parte, hay un problema en Marruecos con el colonialismo español muy complicado en la parte que nos correspondió en los tratados internacionales en Marruecos. Entonces, hay que situarse ahí. Concretamente en el principio del fin de la Restauración borbónica, que llegó con el turnismo, el ideal de alternancia bipartidista, y se fue con la proclamación de la Segunda República tras la dictadura de Primo de Rivera. En 1910, Alfonso XIII había puesto todas sus esperanzas en el nuevo presidente liberal. Sube al poder José Canalejas. Pero los cambios políticos no evitan que los conflictos laborales se sucedan a diario. Entre la alta burguesía y los obreros no existe una clase media suficiente que haga de bisagra entre el egoísmo de la patronal y la radicalización de los sindicatos. Los golpes de efecto y los atentados anarquistas se sucedían con frecuencia, por lo que era necesario intensificar la vigilancia, sobre todo con la Casa Real. Tras 2 años de gobierno, Canalejas no daba con el entendimiento de clases, a pesar de su política bisagra. Mientras el mundo llora el naufragio del Titanic, la España borbónica también hace aguas. Canalejas había estado en Palacio a primera hora de la mañana, con una audiencia con el rey, y luego vuelve a su casa y sale ya andando de su casa camino del Ministerio de Gobernación. A mí
bisabuelo José Canalejas no le gustaba llevar la escolta cerca, le gustaba pasear por Madrid como si fuera un ciudadano anónimo. Me consta que él, desde su casa en la calle Huertas hasta el Palacio Real, iba paseando. Le gustaba pararse a ver escaparates, a ver las últimas novedades sobre libros. Se para ante el escaparate de una librería San Martín que había en la Puerta del Sol, esquina calle Carretas. Era un lector tremendo y se estaba interesando en ese momento sobre los Balcanes, la guerra de los Balcanes, que le tenía muy preocupado ese tema. Entonces paró allí, en la librería del señor San Martín, que lo hacía muy a menudo porque lo dijo el señor San Martín. A su espalda aparece un singular personaje que le asesta un pistoletazo en la parte posterior del cráneo. Se le acerca y le dispara varios tiros con un Browning, ¿no? Un revólver que usaban bastante los anarquistas. Creo que eso desencadenó en el principio del fin del periodo que conocemos como la Restauración. Dos disparos atraviesan el cráneo del presidente del gobierno. Una tercera bala estalla contra el escaparate de la librería y contra una sociedad en proceso de regeneración. Canalejas era conocido, por supuesto, porque era el presidente del gobierno, pero a nivel calle era un personaje anónimo, poca gente le reconocía. Lo sorprendente es que a estas alturas de comienzos del siglo XX un presidente del gobierno no vaya con escolta de proximidad y escolta cerrada. Aunque tenía cierta protección, lo tuvo muy, muy fácil porque se le acercó tremendamente. Los disparos que le produjo eran mortales de necesidad. Me gustaría enseñar algunos de los objetos que tenemos en casa como joyas históricas. Un reloj Longines extraplano. Lo llevaba don José cuando fue asesinado y al caer herido al suelo de muerte, pues se paró a las 11:25 del día 12 de noviembre de 1912. Perpetrador del atentado se suicida. Esto es un comportamiento muy habitual en los anarquistas de acción, como se les llamaba, los dispuestos a perpetrar atentados. Asumen la suerte que van a correr, que es morir en cualquier caso, porque van a ser o ajusticiados por el Estado o bien mueren suicidándose, ¿no? Morir por la causa. El asesino suicida es trasladado moribundo a la casa de socorro. Fallece sin haber dicho palabra, pero sus pertenencias hablan por él. Portaba el retrato de una mujer con la dedicatoria a mi inolvidable Manuel. Un folleto de propaganda anarquista, característico de la llamada propaganda por el hecho. Un documento con el texto Conflagración Mundial, París, y su partida de nacimiento. Manuel Pardiñas Serrano, nacido en Huesca en 1886, acababa de asesinar al presidente. El 12 de noviembre de 1912, Canalejas es asesinado por el anarquista Pardiñas. No llegó a realizar las esperadas reformas políticas para democratizar el régimen.
El rey Alfonso XIII y representantes de todos los partidos políticos acuden al Congreso de los Diputados, donde está instalada la Capilla Ardiente. El cortejo fúnebre, presidido por el monarca, acompaña el cuerpo del presidente hasta el Panteón de Hombres Ilustres de la Basílica de Atocha, donde se le dio sepultura. Cuando le asesinan, le suben arriba, en el Salón Canalejas, de cuerpo presente, cuando llega el rey, cuando llegan los ministros, y el momento, un momento tremendo, porque ¿quién se va a esperar que le van a asesinar? La Capilla Ardiente se organiza en el Palacio del Congreso, en la Gran San Jerónimo. Allí acude todo Madrid, no solamente los sectores burgueses, sino incluso sectores de tipo medio y de trabajadores que hacen cola para rendir homenaje al cadáver de Canalejas y lo que llamaremos la élite política del momento. Lo que se hace es un traslado al Panteón de Hombres Ilustres en la zona de Atocha, todos arremolinados sin medidas de seguridad, donde bueno, pues, se efectúa todo el protocolo suntuoso de los entierros del presidente del gobierno, de altas personas del Estado. Mientras Madrid llora la pérdida del presidente, expuesto en el Panteón de Hombres Ilustres, en las dependencias policiales se descubre un dato crucial. El criminal Manuel Pardiñas es un conocido anarquista registrado ya en la base de datos de la policía. El reloj que lleva Canalejas cuando falleció, cuando fue asesinado, tenía una placa recordatorio que yo me fijaba mucho y ponía José Canalejas asesinado vilmente por Pardiñas. Se va a identificar muy rápidamente al asesino porque era una persona que ya estaba fichada por la policía española, que tiene la pretensión de atentar contra Alfonso XIII. En mi casa se hablaba mucho de Pardiñas. Y sí que recuerdo pues, que me explicaran que ese era el asesino, que era un anarquista, y se hablaba mucho del vil asesino. Y sin duda alguna, José Canalejas pasó a la historia de España, a su pesar, por el atentado que, en cierto modo, frustró las posibilidades de una auténtica democracia. Don José Canalejas y Méndez es un político licenciado en Derecho, un hombre amante de las letras, un padre familiar y un infatigable conciliador que estrena su presidencia con el firme propósito de modernizar el país. Cuando tenía 6-7 años, todos los años acudía a un homenaje que se hacía de Canalejas en el Panteón de Hombres Ilustres. Y mis padres me explicaban, este es tu bisabuelo, es un homenaje que le rinde el Colegio de Abogados, era una figura importante. Pues eso es una cosa también que me hizo descubrir, oye, esto es algo muy importante, quiero saber más, quiero investigar más. Canalejas llega al gobierno en 1910 con un amplio programa de reformas. Es considerado un estadista liberal, reformista. Intentó poner en marcha una serie de reformas muy necesarias en la España de entonces. José Canalejas era el líder de la tendencia demócrata dentro del Partido Liberal de Sagasta. En cierto modo, su heredero más avanzado, que accede al poder después de una etapa de larga de gobierno conservador de Antonio Maura, y despierta expectativas de generar una política reformista. Por ejemplo, él es el responsable de instaurar una nueva ley de instrucción para los soldados que van a Marruecos. Ya no se podía hacer lo que se llamaba la redención en metálico, que era que una persona, si tenía dinero, podía pagar por no ir a luchar a Marruecos, ¿no? Canalejas, en el año 1897, viajó a Cuba y viajó luego a Estados Unidos para conocer el problema antillano. Quiso conocer el problema de primera mano. Así que tuvo una visión internacional.
Un hombre de mundo que pisaba la realidad para intentar enmendarla con medidas como la supresión del impuesto de consumos, que gravaba los artículos de primera necesidad. La ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 12 años o la reclamada legalización de reuniones y huelgas. Va surgiendo el llamado nuevo liberalismo más intervencionista en lo social, pero se encuentra con dificultades de orden político que desembocan en varios enfrentamientos armados de importancia. Por ejemplo, una huelga general ferroviaria que va a tener que, digamos, reprimir con singular virulencia. Uno de los puntos más polémicos en su época de la política canalejista es la llamada ley del candado, según la cual no se iba a permitir el acceso de nuevas órdenes religiosas al territorio español. Hay que tener en cuenta que en ese momento la política del país vecino Francia es una política francamente anticlerical que desemboca en la salida de importante número de religiosos del país vecino que se quieren incorporar a la enseñanza en España. La política de Canalejas va a ser para iniciar una política menos clerical y un poquito más laica que en el pasado. Se le tachó como una persona anticatólica por la ley del candado, pero luego también me consta que él era una persona devota. Cuando fallece su mujer, él decide que se va a celebrar misa todos los días del mes, coincidiendo con el fallecimiento, la fecha de fallecimiento de su primera esposa, y parece ser que el Papa León XIII le concede esta bula para que pueda hacerlo. Tenemos la bula que concedió el Papa León XIII para que Canalejas pudiera oficiar misa en su casa. Era una persona creyente, pero que creía en la separación absoluta entre Iglesia y Estado. Y fue tildado de anticlerical cuando para nada era así. Canalejas fue una persona que quizás en el contexto de hace 100 años sí que fue transgresora, se le criticó desde muchos ámbitos, pero hoy en día la historia tiene una visión común sobre Canalejas. Es claro que se perdió a una gran figura de primer nivel en la España de entonces. Sus esfuerzos por contentar a todos le costaron la vida. Surgieron enemigos desde la derecha, los contrarios al diálogo entre clases. Pero también fue criticado por la izquierda obrera, que no veía tangibles las promesas del gobernante. Algunas teorías apuntan a conspiración. Otros hablan de traición. Una pieza fundamental es el legado de la viuda de don José. Apunta a que su esposo fue víctima de una trama de desconfianzas, espías y aliados. Lo conozco por mi madre, que a su vez se lo comentó mi abuela, que a su vez a mi abuela se lo contó mi bisabuela, que Canalejas en la noche anterior estaba muy agobiado, estaba muy preocupado, porque él conocía que había una persona que iba detrás de él. Y bueno, sabía que su vida estaba en peligro. Nos lo cuenta la viuda en sus memorias. Esa noche la pasó él muy atormentado. Parece ser que alguien le había avisado que pudiera ser blanco de un asesinato. Yo creo que la vigilancia policial siempre fue, por lo menos en esta época, muy por detrás de la organización de los anarquistas. Él lo sabía. Lo que no entiendo, cómo dicen que es que no, que le gustaba ir de pie. Sí, le gustaba ir de pie, pero caramba, si él estaba tan preocupado esa noche que no había dormido, no creo que ese día le dijera a estos señores, vayan ustedes lejos. Al contrario, creo que debería estar bien protegido. Entonces, ¿quién no hizo bien el trabajo? No lo sabemos. Siempre me ha extrañado que Canalejas supiera que había alguien detrás de él, pero no se reforzara las medidas de seguridad. No sé por qué él no exigió
mayor seguridad. No entiendo cómo él descuidó eso y no entiendo cómo tampoco la persona responsable de su seguridad no quiso mejorar su escolta. ¿Quién es el personaje de Pardiñas? ¿En qué redes estaba inmerso? ¿Y por qué fue Canalejas el objeto del atentado? Pardiñas estaba siendo seguido por la policía norteamericana, francesa y española. Lo más interesante son las redes en las que Pardiñas se integró y, por tanto, esas redes deben ser estudiadas. Después del atentado se hizo un exhaustivo informe de quién era este señor y se supo que Pardiñas era un pintor decorador y parece que era muy bueno en su oficio. Era una persona bastante solitaria y taciturna, así muy reservada. Era, digamos, un sospechoso casi podemos decir habitual dentro de este tipo de anarquistas de acción de aquella época que practica la propaganda por el hecho. Era un anarquista aragonés que hizo un periplo que hacían muchos obreros españoles que salían a buscarse la vida fuera de España y desde luego muchos anarquistas también. Fue primero a la Argentina, estuvo en Buenos Aires. Y allí estaba en 1909 cuando se produce la llamada Semana Roja en Argentina. Hubo una masacre de obreros durante una manifestación en una huelga y acto seguido un joven anarquista llamado Radovinsky pues atentó contra el jefe de la policía de Buenos Aires y lo mató. Pardiñas estaba en ese momento en Buenos Aires y ya estaba en los círculos anarquistas, no cabe ninguna duda, y por precisamente pensar el gobierno argentino que podía estar implicado, le expulsan y entonces va a Cuba, va a La Habana. Y allí efectivamente va a tener bastante relación ya también con los círculos anarquistas, que en gran parte eran obreros tabaqueros, con una figura muy interesante que es el lector de tabaquerías, que leía a los tabaqueros mientras trabajaban enrollando los puros, leía todo tipo de prensa y de libros, sobre todo de resistencia y de radicalismo obrero. Nada menos que a principios del año 12, en enero es cuando se tiene por primera vez constancia de que hay un personaje que se llama Manuel Pardiñas, que está en Estados Unidos y conoció en Estados Unidos a personajes fundamentales en la red anarquista transnacional. En concreto me refiero a un anarquista catalán que se llamaba Pedro Esteve, que era un impresor que pasó casi toda su vida en Estados Unidos. Es decir, conoció a determinadas personas en Estados Unidos, en concreto en Tampa, que estaban intentando buscar a una persona de acción para precisamente mandarla a España y cometer un atentado. Se interceptó una carta que desde Tampa, en Florida, Pardiñas y otros anarquistas enviaban a un anarquista español, pero que estaba exiliado en Burdeos, en Francia, y le pedían recursos para viajar a España para atentar contra Alfonso XIII. El gobierno español va a conocer que este intento está en marcha
Y lo primero que hacen, lógicamente, es ponerse en contacto con la policía norteamericana y el gobierno norteamericano para pedir, por favor, vigilancia de este personaje. El problema es que Pardiñas es un personaje muy típico también entre esos anarquistas de acción. Es solitario, es taciturno, se relaciona poco, entonces no es alguien muy conocido. No lo encuentran, no consigue ni la policía ni un agente secreto de la policía norteamericana que estaba infiltrado. No lo encuentran y realmente es impresionante porque es como una historia de espionaje, de infiltrados. Pero siempre los anarquistas lograban burlar esa vigilancia. Podían embarcar en un barco con un nombre falso, de forma clandestina, y de esa manera es muy difícil hacer un seguimiento y una vigilancia. En la época pues, no había la fluidez de información y el intercambio de información que existe hoy en día con sistemas, con sistemas electrónicos de información. Todo funcionaba con fichas, podían estar en un registro pero no podían estar en otro. No teníamos la fluidez de información que tenemos hoy en día y probablemente es un asesinato que hoy en día se podría haber evitado. Llega a Europa y va directamente a Burdeos. ¿Por qué? El objetivo es entrevistarse con una persona en Burdeos que es íntimo colaborador y amigo de Pedro Esteve, de este personaje que hemos dicho que es el español anarquista en Estados Unidos más relacionado y más importante. Y va a ver a esta persona que se llama Vicente García, que fue corresponsal desde Francia y antes había estado en Inglaterra, corresponsal de los periódicos que Esteve publicaba en Estados Unidos. Y Pardiñas le va a ver para intentar recabar algún fondo para continuar su viaje. Yo creo que la idea en principio era asesinar a Alfonso XIII, no tanto a Canalejas, seguramente en San Sebastián, cuando el rey estuviera pasando las vacaciones allí, y pasar de Burdeos a San Sebastián. El rey de España ha sufrido dos atentados previos que despiertan la atención de la policía y le hacen incrementar su escolta, con lo cual es un objetivo difícilmente alcanzable. Luego parece ser que iba a atentar contra Maura o Juan de la Cierva, los dirigentes conservadores de la época, y por lo tanto pues también están bajo protección policial. Probablemente pensó que era una persona más fácil de acercarse a ella, Canalejas, que el rey. Cuando llega a Europa sí que ya se le localiza perfectamente y es objeto, Pardiñas, de un seguimiento exhaustivo por parte de un policía francés, ex policía francés, que se llama Monsieur Nicole, pero que trabajaba para el gobierno español, que vigilaba muy de cerca a Pardiñas. ¿Qué pasa? Que Pardiñas se dio perfectamente cuenta de que estaba siendo vigilado. Cuando ya se da cuenta de que no puede seguir en Burdeos porque la vigilancia es demasiado estrecha, se va a París. En París está un hermano suyo, que no es libertario, es un carpintero, vive con el hermano y sigue siendo vigilado. Pero, como digo, Pardiñas sabe que es objeto de vigilancia y hace una vida, como digo, muy tranquila hasta que el gobierno español decide quitarle vigilancia porque, claro, no estaban tampoco completamente seguros de que este hombre realmente fuera a perpetrar un atentado. Una etapa que estuvo viviendo en Francia, en París, y sabemos que había, dentro de su grupo anarquista, había un policía español infiltrado que estaba al corriente de todos los movimientos. Ese policía recibió orden de Madrid de que dejara la investigación porque no había presupuesto y se volvió a Madrid. Y desde ese momento, Pardiñas, que sí que estaba fichado, se le perdió la pista.
hasta el asesinato de Carmejas. Volumen de información obtenida sobre Pardiñas contrasta con la repentina invisibilidad del criminal dentro de nuestras fronteras. ¿Dónde se hospeda? ¿Cómo se comunica con la cúpula anarquista? ¿Por qué no levanta sospechas? De Pardiñas, antes del atentado, se sabe poco, lo cual llama la atención de la falta de capacidad de la policía para hacer un seguimiento eficaz de una persona evidentemente sospechosa de que iba a atentar contra alguna autoridad importante del país. Pudo establecer contacto con algún camarada y, sobre todo, llevar a cabo su objetivo. El día de autos, la voluntaria declaración de un ciudadano conmocionado arroja luz sobre los silenciosos pasos que dio el asesino en Madrid. Antes de irse a Argentina, luego a Cuba, luego a Estados Unidos, había trabajado en Zaragoza, por ejemplo, en varias obras importantes, y en Madrid parece que formó parte del equipo de decorador, pintor del Palace, el Hotel Palace, que entonces estaba a punto de inaugurarse. Y que era muy competente en su oficio. Ahora cobra sentido la última de las pertenencias que se encontró en el bolsillo del criminal. Una carta del Comité Internacional Anarquista consultándole si continuaba trabajando en las obras del hotel. Parece increíble que los anarquistas en general estuvieran tan bien informados, no ya de lo que pasaba en España, sino de lo que pasaba en el movimiento obrero y en concreto en el anarquista de todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo era esto posible? Básicamente se relacionaban con la correspondencia, escribían muchas cartas y tenemos la gran fuente maravillosa que es la prensa. Hay una enorme cantidad de cabeceras de periódicos anarquistas que se intercambiaban y iban en los barcos. Entonces esta transnacionalidad es muy importante para entender que estuvieran muy al tanto unos de lo que hacían los demás. Carmejas se le critica por el lado conservador de ser demasiado tibio con los grupos de oposición, sobre todo de la conjunción republicana socialista, de la oposición de izquierdas. Luego aparecen sectores obreros que intentan aplicar la violencia revolucionaria para subvertir o desmoronar el Estado. Yo creo que desde la óptica anarquista, cualquier gobernante para ellos era un tirano. Hay que intentar destruir ese sistema y solo se va a poder hacer mediante la violencia. El anarquismo no es un movimiento monolítico en absoluto. Había colectivistas frente a anarcocomunistas y en el tema de la violencia tampoco había un acuerdo. Pero sí es verdad que en la época concreta de principios de siglo ensalzaban a los perpetradores de lo que se llamaba la propaganda por el hecho. Surge a partir de los años 80 la propaganda por el hecho del anarquismo, un modo de desafiar al Estado. Propaganda por el hecho era no casarse por la iglesia, no hacer el servicio militar o no pagar los alquileres, pero también propaganda por el hecho es el hecho de atentar contra una personalidad relevante del Estado con el objeto de generar propaganda de la propia causa. Se pensaba que los hechos, es decir, los atentados eran más importantes que las palabras y que esa podía ser la chispa de la revolución y atemorizar a la burguesía. La idea era
entre los círculos anarquistas, atentar contra Alfonso XIII, que era el representante máximo de lo que ellos consideraban un Estado opresor y despótico, y causante de la ejecución de Ferrer y Guardia, que ellos consideran que han muerto ajusticiado injustamente por un régimen despótico. Es la política del asalto permanente al Estado. Es decir, lo que se pretende es la destrucción del Estado burgués. No importa qué tipo de gobierno esté en plaza, sea un gobierno conservador, un gobierno liberal. La idea es acabar con el Estado mediante una política de golpe al vértice. Yo sostengo que la idea con la que él viaja a España desde Estados Unidos es asesinar al rey, pero en definitiva él lo que quería era atentar contra alguna de las máximas instancias gubernamentales. Si no podía ser el rey, pues claro, la siguiente opción era el jefe del gobierno. Quizás el objetivo más importante, pero el más desprotegido de la época, era el presidente del gobierno. Los documentos hallados por los historiadores revelan discrepancias en la cúpula anarquista. Finalmente, venció el ansia de derrocamiento a cualquier precio. Canalejas consiguió que la gente creyera en el sistema, porque consiguió que se produjeran reformas reales que impactaban en la vida de las personas, y que tras su asesinato pues se vio truncado. José Canalejas es en este momento el tercer presidente del gobierno que va a ser agredido después de Prim y después de Cánovas del Castillo. Esa oportunidad de haber hecho crecer la restauración en sentido democrático a través de la política del nuevo liberalismo se fue al garete y no tuvo en realidad ninguna continuidad. ¿Qué ocurrió después del asesinato de Canalejas? La verdad es que una persona que había sido vigilada y que luego se había perdido su rastro y que finalmente cumple ese objetivo, el que ya se sabía que podía ocurrir, eso debió de crear un impacto muy fuerte. De hecho, el ministro de Gobernación dimitió y ya a partir del año 12 se crea la Dirección General de Seguridad y se van a profundizar las medidas de vigilancia más estrecha. El asesinato de mi bisabuelo, de José Canalejas, creo que fue el principio del fin de la restauración. Muchas cosas que vinieron después, como la dictadura de Primo de Rivera, la república en la forma que llegó, luego la posterior dictadura, podían haber sucedido o no. La incansable lucha gubernamental contra la violencia evoluciona a golpe de sacudidas desde aquella etapa sangrienta de magnicidios hasta nuestros días. Ya desde finales del siglo XIX, los estados europeos empezaron a ponerse de acuerdo para vigilar a los anarquistas, porque se veía que era un peligro global, ¿no? Y luego cada uno de los estados intenta poner medidas para restringir la posible entrada de anarquistas. Se sabía que el Pardiñas estaba en España, escapado. Hay quien asegura que se le ve por Madrid, paseando por la Plaza Mayor, y al día siguiente comete el atentado. Yo entiendo que ahí sí que pudo haber un fallo desde el punto de vista policial. Probablemente esa falta de coordinación informativa le costó la vida. El atentado de Canalejas es verdad que lo que hace es seguir o incrementar la pauta de un endurecimiento de la acción policial y un intento de centralización. Su sucesor, Romanones, lo que hace es tomar medidas. En primer lugar, abre una encuesta para ver cuáles son los defectos de la policía de seguridad española, para que sean mucho más potentes. Tras el asesinato de Canalejas, en el Ministerio de la Gobernación, lo que hoy es el Ministerio del Interior, se crea la Dirección General de Seguridad, fundamentalmente como órgano coordinador de información. Aparece Méndez Alanís como su primer director general de esta nueva época, con la exigencia
de que se mande información a esa dirección general procedente de todas las provincias sobre hechos que sean de interés o sobre detenciones que sean de interés. En aquel momento estaba dividido en un cuerpo de paisano, que era el cuerpo de vigilancia, y otro, el de seguridad. Con ello, hay una reforma importante en lo que concierne a la policía científica, al gabinete de identificación. Se compran equipos de filmación Bertillon, lo que se llaman las Bertillonas, con la finalidad de empezar a identificar, a mantener o a crear un fichero por especialidades delictivas, fundamentalmente. Entonces, ese tipo de actividades lo que hacen es intentar crear, por primera vez en España, una policía moderna, a inspiración un poco de las grandes policías de la época, que son Scotland Yard en Gran Bretaña y el caso de la Prefectura de Policía de París. Ya en 1921 ese gabinete de Madrid se convierte en central y aparte en Madrid crea las brigadas, una serie de brigadas que para lo que sirven es para potenciar fundamentalmente al cuerpo de vigilancia. Muchas cosas se van aprendiendo, desgraciadamente con el tiempo y con lo sucede la cadena, sucede la problemática que podía generar un atentado, muchas cosas se van aprendiendo. El nuevo gobierno de Romanones no quiere fallos. Los sistemas de identificación con fotografía, las brigadas, los hombres de paisano. Un sistema de seguridad incipiente que en 1986 pasará a llamarse Secretaría de Estado y al que se suma un despliegue ecuestre representativo de la capital. Me he dedicado con cierto interés a buscar las fotografías, las antiguas fotografías de la prensa de la época en las que salen elementos del cuerpo de seguridad. Hay una muy llamativa en la Puerta del Sol, que es, además, una foto, para mí es espectacular, a dos jinetes del cuerpo de seguridad del Escuadrón de Caballería de Madrid, que fue característica del cuerpo de seguridad de la monarquía Alfonso XIII. Es una de las postales que más identifican el cuerpo de seguridad de la época. Y yo creo que esos son, a nivel policial, unos de los cambios más importantes. La sección a caballo se puso en alerta a raíz del asesinato de José Canalejas. Desde aquella Puerta del Sol, apenas vigilada, hasta el actual Escuadrón de Caballería, la prevención y el auxilio han sido siempre los pilares de la unidad montada. La historia demuestra que la seguridad siempre tiene margen de mejora. Todos los magnicidios que han sucedido en España, tanto podemos hablar de Canalejas, podemos hablar de Eduardo Dato, incluso el de Carrero Blanco, han llevado a modificaciones en los protocolos de seguridad. A partir de la muerte de Canalejas hasta la actualidad, realmente cada momento de desafío al Estado ha producido, yo creo que, dos reacciones evidentes, ¿no? Una es la centralización de esfuerzos y también una diversificación de los mismos, es decir, una especialización. Con la llegada de la República se mejora, con la creación de las unidades de asalto dentro del cuerpo de seguridad. Y a continuación, pues toda una etapa de 40 años de represión brutal y en cierto modo, pues casi sistemática, que fue el régimen de Franco. Con la democracia, la aparición de nuevos modos de violencia política, sobre todo el terrorismo de ETA, pues ha provocado medidas como la ley de partidos, los pactos políticos de Jurinea y de Madrid y, por último, pues unas medidas de seguridad que siguen manteniéndose hasta ahora, que hacen al Estado prácticamente invulnerable. Por la ley del 78 ya aparece el Grupo Especial de Operaciones, el GEO. Luego todo eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo
hasta llegar a nuestros días, donde se han montado auténticos dispositivos de seguridad a nivel internacional. Entonces la evolución ha sido brutal. Los buenos, los malos, el poder, el pueblo. El entramado de la Restauración española arrastra su estela hasta la actualidad para no olvidar al político del futuro y su apuesta por el diálogo. Creo que mi función como descendiente de Canalejas es que se conozca el legado. La historia de este magnicidio, el de Canalejas, por parte de un anarquista, es fascinante porque si él hubiera continuado en el gobierno, hubiera profundizado en las reformas que eran tan necesarias en la España de entonces para revitalizar el sistema, para regenerarlo, como se decía. Si Canalejas hubiera seguido en el gobierno más años, el sistema que estableció la Restauración hubiera durado durante muchos más años. Quizás nos hubiera evitado algunas páginas negras de la historia de nuestro país. La regresión fue brutal. Sin duda alguna, José Canalejas que firmó la última ocasión frustrada para haber convertido el régimen de la Restauración en una auténtica democracia. La historia de mi bisabuelo, su valentía, perdurará en los años venideros. Está en nuestras manos. Ya lo dijo Oscar Wilde, el único deber que tenemos con la historia es reescribirla.